Felizmente ya tenemos la primera pista para resolver esta duda. ¡Sí! ¡El afiche! Bueno, veámoslo otra vez. Comencemos por la palabra bicentenario, que es una palabra compuesta. Sospecho que se refiere a 200 años. ¡Sí! Bi se refiere a dos o doble. Y centenario viene de centena, es decir, 100. Es como decir dos centenas. Mejor comprobemos en el diccionario. ¡Aquí está! Día o año en que se cumplen dos siglos del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de un suceso famoso. Ya estamos seguras entonces. El bicentenario se refiere a la celebración por los 200 años de la independencia del Perú. ¡Eso es! Todos los años celebramos en julio un año más de la existencia del Perú. O sea, ¡las fiestas patrias! ¡Un aniversario más de la independencia de nuestro país! Entonces, el bicentenario tiene que ver con esta celebración. ¡Claro! Ahora que hemos indagado y conocemos mejor este tema, te pregunto, ¿qué es para ti el bicentenario, Linda? Para mí es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Pero creo que todavía no entiendo bien. ¿Nuestro país se independizó? ¿De quién se independizó? ¿Qué significa independizarse? ¿Qué te parece si llamamos a nuestro querido superaliado Héctor Gallo de las Rocas para que nos ayude? ¡Ay, sí! ¡Llamémoslo! ¡Macabot! ¿Nos ayudarías a conectarnos con Héctor Gallo, por favor? ¡Hermosas plumas de papagayo! ¡Hola, Techi! ¡Hola, Linda! ¡Qué gusto me da que me llamen! ¡Hola, querido Héctor! Estamos investigando sobre el Bicentenario y queremos saber más sobre la independencia del Perú. ¿Nos podrías ayudar? ¡Por supuesto, querida Techi! Siempre es un gusto para mí ayudar a las niñas y los niños de la red. Para responder a tu pregunta, la independencia se refiere al momento en que el Perú se liberó del dominio español después de casi 300 años. Pero este proceso no fue de inmediato. Ocurrió tras muchos años de luchas y rebeliones contra los españoles. Luchas en las que participaron miles de peruanos y algunos extranjeros. La independencia del Perú se logró proclamar en distintas ciudades conforme éstas eran liberadas de los españoles. El 28 de julio de 1821 se proclamó en la ciudad de Lima. Desde entonces han transcurrido 200 años. ¡Miren esto! ¡Héctor! ¡Cuántos hechos tan importantes sucedieron en estos 200 años! ¡Así es, Olinda! En 1821 se dio la proclamación de la independencia. 100 años después, en 1921, se celebró el centenario de la proclamación de independencia. Y ahora, en el año 2021, se celebra el bicentenario, nuestros 200 años de independencia. ¿Cómo habrá sido el momento de la proclamación? Rápidas plumas de picaflor. Hay una pintura que representa este momento histórico tan importante. Seguro la deben haber visto con tus maestros en varios libros de historia. ¡Qué hermosa pintura! ¡Y parece enorme! Mide más de 2 metros de alto y más de 3 metros de largo. Cuéntenme, ¿qué observan en ella? Se ve a alguien que está levantando el brazo y sostiene una bandera frente a muchas personas. ¡Yo sé! Se trata de un personaje muy famoso, ¿cierto, Héctor? ¡Grandes plumas de pavo real! ¡Así es! Se trata del general argentino Don José de San Martín. ¡Así es, Héctor Gallo! Él fue uno de los líderes de la lucha por la independencia, quien llegó por mar con su ejército luego de independizar Argentina y Chile. Esta pintura fue hecha después de 80 años de la proclamación de la independencia.
lo más probable es que el pintor Juan Lepiani pintara esta escena no tanto para mostrar perfectamente cómo fue el momento de proclamación, sino para que quien viera la pintura pueda imaginar cómo fue ese momento histórico y comprenda la gran emoción que se vivió en ese momento. ¡Héctor Gallo! Entonces, el Bicentenario es la conmemoración de los 200 años de independencia. Y la independencia fue el momento cuando nos liberamos de los españoles. Suena fácil, pero es complejo, linda. Y no nos olvidemos también que cuando el Perú se liberó del dominio español, se convirtió en la República del Perú, de la que hoy somos parte. Pero tengo otra duda. ¿Por qué las personas querían liberarse de los españoles? ¿Acaso no eran libres? Lo que ocurre es que en aquella época los españoles cometieron muchas injusticias en contra de algunos grupos sociales que conformaban la población de la colonia. ¡Héctor! ¡No entiendo! ¿A qué te refieres con los grupos sociales? ¡Olinda! Los grupos sociales son grupos de personas que comparten las mismas características. En esa época, los grupos sociales eran, por ejemplo, los españoles, los hijos de españoles nacidos en el Perú, los indígenas, los afrodescendientes, los mestizos, entre otros. Con excepción de los españoles, el resto de grupos sociales no tenían muchos derechos o sufrían discriminación y abuso por parte de las autoridades españolas. Por ello, buscaron el momento para liberarse del dominio español. ¡Claro! Y tenían mucha razón al buscar liberarse de tantos abusos cometidos. Como te comenté, Olinda, no solo los peruanos luchamos por la independencia. Fueron muchas personas de otros países que lucharon también. Asimismo, hubo dos bandos, los patriotas y los españoles. Los patriotas que lucharon por lograr la independencia y los españoles que lucharon por mantener su dominio. ¡Qué interesante todo lo que me cuentas! ¡Ay, cuánta valentía de nuestras y nuestros antepasados por lograr el sueño de liberarse de tantas injusticias! Sí, había muchas injusticias, mi estimada Techi. Por ejemplo, si tú hubieses vivido en aquella época en tu condición de mujer, no hubieses podido lograr tus sueños de ser parte de la Asociación de Científicos, pues muchos derechos eran exclusivos de los varones. ¡Uy, qué triste, Héctor! Que las mujeres en esa época no hayan sido reconocidas por toda la capacidad de inteligencia que poseen. Así es, mi estimada Techi. Pero no solamente era la mujer. Como comenté, en ese tiempo había muchas personas que sufrían abusos de otras formas. Oh. Por ejemplo, los afrodescendientes, que eran esclavizados, y la población indígena, quienes vivían en las peores condiciones. Oh. Trabajando sin descanso, sin una adecuada alimentación, ni derecho a la salud, menos a la educación. Es decir, los españoles cometían muchos abusos contra todas ellas y ellos. ¡Qué triste saber que eran maltratados de esa manera! Los consideraban personas inferiores, de manera injusta. Producto de esta discriminación, muchas personas eran analfabetas. Cansados de esos maltratos, hubo rebeliones que buscaron lograr la independencia y acabar con estas injusticias. Por ejemplo, ocurrió la gran rebelión de Túpac Amaru II, un movimiento regional nacido en los Andes del Sur. De tantos abusos y reclamos no escuchados, las personas se cansaron y decidieron luchar por su independencia. Estábamos hablando de qué pasó con la población luego de la proclamación de la independencia. ¡Exacto! Veamos este cuadro. ¿Qué observan en la imagen? Son varias personas que tienen instrumentos musicales en sus manos. Por sus características, creo que son personas afrodescendientes las que celebran. Muy bien, estimada Olinda. Como observamos, el señor que dirige la fila lleva algo en las manos. ¡Es una bandera peruana!
Creo que el cuadro representa que ellos también celebraron la independencia. O tal vez están realizando un acto cívico en honor al Perú. Muy interesantes respuestas, queridas Techi y Olinda. Cuando observamos una pintura, podemos interpretarla de muchas maneras. Mi abuela me había mostrado antes esta acuarela en un libro. Me dijo que fue pintada por un pintor mulato llamado Pancho Fierro. Así es. Es una hermosa obra de arte pintada por Pancho Fierro en el siglo XIX. Este pintor representaba en sus cuadros escenas de la vida cotidiana de todas las clases sociales que vivían en Lima de aquel tiempo. Por eso, su obra sirve como una fuente o testimonio para comprender mejor sobre la época de la independencia y sobre cómo era la vida años posteriores a ella. ¡Ay! ¡Eso es muy cierto, Techi! Este cuadro, por ejemplo, nos ilustra sobre la población afrodescendiente. En aquella época, las personas afrodescendientes vivían esclavizadas y sufrían muchos abusos. ¿En la época de la independencia fue que lograron liberarse? Así es. A los esclavos se les prometió que, si el Perú lograba independizarse de España, alcanzarían su libertad. Por eso, se animaron a participar en las luchas contra la corona española. ¡Ay! ¡No lo lograron! Podría decirse que a medias. Por ejemplo, San Martín dictó la Ley de Vientres, donde liberó de la esclavitud a los hijos de los esclavos que nacieran después de 28 de julio. Pero sus padres, a pesar de haber luchado por la independencia, no fueron liberados. Héctor, Olinda, un amigo de la red nos está haciendo una pregunta. ¿Es cierto que la libertad de los esclavos se logró muchísimos años después? ¿Qué pasó con los indígenas? ¡Así es! Este bicentenario es muy importante, porque si bien la independencia no logró cumplir con todos los objetivos en su momento, como la libertad de los esclavos, sirvió como un impulso para lograr lo justo años después, ya que la libertad en general la lograron muchos años después en el gobierno del presidente Ramón Castilla. ¡Héctor! Justo una niña de la red quiere conectarse para contarnos algo muy importante. ¡Vamos a escucharla! Hola, ¿cómo están? Soy Aleska, vivo en Chalhuanca, región Apurímac. Mis papás me dijeron que tuve la suerte de nacer en esta época, donde la educación es un derecho de todas las niñas y los niños, ya que hace muchos años atrás mis antepasados no pudieron acceder a la educación. Mi abuelo me cuenta que sus padres le contaron que recién en 1902 se inauguró en su pueblo una escuela rural de nivel primario. ¡Así es, Aleska! Una vez que el Perú se convirtió en una república, era importante que todas y todos los peruanos supieran leer y escribir. Pero se tuvo que esperar muchos años para que este sueño se haga realidad. Sí, según el texto que leí con mi abuelo en la biblioteca municipal en la que él trabajaba, en esa época muchos peruanos eran analfabetos, es decir, no sabían leer y escribir, sobre todo la población indígena. Entonces, con la independencia, la educación llegó a todo el Perú. Lamentablemente, no fue así, Techi. Por eso reitero, se tuvo que esperar muchos años para que este sueño se haga realidad en todo el Perú. Muchas gracias. Chao, Techi. Yo también. Ya debo partir, queridas amigas. Gracias, Héctor. Creo que ya entiendo qué es el bicentenario y por qué lo celebramos. Pero también hemos visto que hay cosas en las que podemos seguir mejorando como país. Este afiche tiene más sentido ahora. Ahora sí. Entonces, ya comprendimos qué significa el Bicentenario de la Independencia y por qué nos independizamos. ¿Y qué significa para ustedes el Bicentenario? Hoy vimos que a lo largo de estos 200 años hubo logros relacionados con la libertad y la educación, pero aún queda mucho más por saber y hacer. ¿Cuáles son los logros alcanzados durante estos 200 años de independencia de nuestro país? ¿Y cuáles están pendientes de alcanzarse en beneficio de todas y todos? Esta pregunta la iremos respondiendo a lo largo de los programas de estas 3 semanas.